¿Quieres que te enseñe mi enciclopedia de espadas españolas? Que con más de 800 piezas, entre sables, espadas y machetes, se ha convertido en el libro de referencia de los historiadores, investigadores, coleccionistas, aficionados y de los conservadores de los museos. Pues escucha este vídeo que te lo voy a contar. Soy Vicente Toledo Bonparler, espadólogo y amante de la historia, y el autor de la enciclopedia de espadas españolas, donde puedes encontrar espadas de cobre, de bronce, falcatas, espadas medievales y renacentistas, de lazo, de conchas y la muy española de taza, espadillas del 18, espadas de los virreinatos americanos y filipinos. En espadas civiles puedes encontrar de diplomáticos, gobernadores, académicos de la lengua, correos, Cruz Roja, órdenes militares como Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, maestranzas como la de Ronda, Sevilla, Valencia, Zaragoza, ingenieros civiles como son de caminos, como son agrónomos, industriales, de telecomunicaciones. Y también podemos encontrar machetes y bayonetas militares. Y, escucha, sables y espadas de caballería, infantería, artillería, ingenieros, Estado Mayor, intendencia, sanidad, jurídico, sin olvidarnos de la Armada Española y del Ejército del Aire. También podemos apreciar las piezas de la Guardia Real, desde Fernando el Católico hasta Juan Carlos I, incluyendo a nuestro actual rey, Felipe VI, también están. Todo esto ha sido, después de 20 años, más de 20 años de trabajo, 10 libros escritos y he podido realizar esta enciclopedia, cuyo precio, si la queréis comprar, es de 85 euros. La podéis encontrar en mi página web, aquí os la dejo pues escrita. Sí, y quiero agradeceros a todos los muchos libros que habéis comprado durante estos últimos 13 años, los millones de visionados que han tenido mis vídeos y los miles de correos que me habéis enviado, que me han dado muchos ánimos. Por todo esto, quiero daros muchas gracias.